contra, ni qué hablar en materia de derechos humanos. Hasta el año 2003, quienes habían cometido delitos de lesa humanidad habían secuestrado, torturado y desaparecido. Gente que todavía aún no ha aparecido, seguían en libertad en mi país. Y no era solamente un problema de Argentina. Yo recuerdo que me tocó acompañar a Kirchner a París en su primer viaje como presidente, y nos recibió el presidente de Francia, Jacques Chirac, a quien nadie obviamente podrá catalogar como de izquierdista o un hombre conservador. Y me acuerdo que ni bien nos sentamos en su despacho del Eliseo, nos miró y lo primero que reclamó, mirándolo a Kirchner, dijo: la sociedad francesa no puede entender, no puede comprender que alguien que haya asesinado, se refería al caso del capitán Astillo, ustedes saben que tuvo una gran repercusión en Francia con motivo de la desaparición de dos monjas francesas. Me tocó también estar en el Senado y recibir el mismo reclamo en el Senado francés. No puede entender la sociedad francesa que personas que hayan cometido estos delitos tan aberrantes estén no solamente en libertad y caminando en la calle, sino que además lo hagan en virtud de leyes dictadas por el Parlamento. Porque la impunidad siempre puede quedar una persona que comete un delito y la justicia no lo alcance. Pero cuando la justicia no lo alcanza, no porque el juez no lo descubrió, porque la policía no lo encontró, sino porque uno de los tres poderes del Estado determina que no tiene ninguna culpa y que puede permanecer en libertad, realmente genera una sensación de vivir en un sistema pre-democrático. Yo siempre digo que cuando desde un poder del Estado se establece una norma que permite delinquir libremente, estamos en una sociedad predemocrática y no en una sociedad democrática. Esto también, obviamente, genera resistencia por parte de sectores que, bueno, que apoyaron en su momento la dictadura militar o que tienen una visión acerca del rol que desempeñaron las dictaduras en América Latina diferente al que tenemos nosotros. Creo que no es polémica, es directamente una visión diferente acerca de lo que es la condición humana y en qué sociedad y en qué sistema queremos vivir. Y vinculado con esto, vinculado con los derechos humanos, yo hablaba el otro día también en Naciones Unidas cuando recordaba y volvía a condenar una vez más el salvaje asesinato del diplomático estadounidense en Libia, Christopher Stevens, solidarizándose con Estados Unidos y fundamentalmente con su familia. El tema de lo que yo denominaba esta nueva etapa civilizatoria y lo que es necesario comprender, la visión que debemos tener frente a los fenómenos que se están produciendo en el mundo y que muchas veces una percepción o una visión equivocada puede llevarnos a cometer errores. Cuando se produjo lo que algunos denominaron la primavera árabe y que yo creo que rápida, ligera y tal vez ingenuamente creyeron que se trataba de un deseo de occidentalización, por llamarlo de alguna forma, de los países de origen musulmán, los países árabes, en realidad estábamos ante una mala lectura de dichos acontecimientos. Yo creo sinceramente que una de las cosas que tenemos que comprender, y por eso hablo de esta nueva etapa civilizatoria, y lo repetí ayer en Georgetown, que así como ninguno de nosotros nunca va a querer ponerse un chador, yo por lo menos no pienso usar chador, ni tampoco caminar dos pasos atrás de ningún hombre, y seguramente ninguno de ustedes usar turbante, debemos comprender que hay gente que sí quiere vivir de esa manera y no quiere ni vestirse ni hacer las cosas que nosotros hacemos porque tiene una cultura, una religión y una visión, una cosmovisión diferente del mundo. Digo esto porque esto va a ayudar mucho a comprender el mundo actual y, bueno, lo que parecía una primavera árabe para algunos se convirtió en otoño y yo diría casi en invierno. Esto nos obliga a todos a tener una mirada lo más amplia posible, lo más desprovista de prejuicios y con el mayor grado de apertura
posible. Sobre todo lo digo en estos ámbitos académicos, donde obviamente podemos discutir, podemos debatir, podemos comparar lo que está pasando en el mundo y al mismo tiempo ver cómo podemos utilizar esto, no desde la visión, desde el choque de civilizaciones que nos proponía Samuel Huntington, tampoco como el final de la historia, que también otro catedrático creyó que significaba la caída del muro de Berlín, y nos dimos cuenta que no, que la historia no tiene final, porque dialécticamente el final de la historia es una profunda contradicción, pero sí que esta suerte de nueva etapa civilizatoria pueda a nosotros ayudarnos a reformular pensamientos, a reformular teorías y fundamentalmente a adaptar instrumentos, y en eso somos grandes críticos nosotros de los organismos multilaterales, cómo están funcionando, porque yo creo que pueden crear conflictos dentro de nuestro propio espacio común, que es hoy los países que podemos decirnos herederos de la cultura greco-romana, y al mismo tiempo crear conflictividades con países que provienen de otro tipo de culturas. Y creo que la situación económica, además, va a tender a agravar esta cuestión. Cuando yo veo, por ejemplo, que suceden cosas en Estados Unidos, que se ejecutan las hipotecas y la gente queda en la calle, los bancos quedan con las casas vacías, la gente queda sin casa o sin trabajo. Cuando veo que por allí se hace más hincapié en solucionar los problemas de los bancos antes que solucionar los problemas concretos de la sociedad a través de programas que vuelvan a inyectar dinero en la economía real, en la economía concreta, para volver a activar la economía mundial, veo que estamos realmente equivocando el camino. Nosotros partimos de nuestra humilde experiencia. Cuando decidimos la asignación universal por hijo, no solamente nos movió una sensación de justicia y de equidad, sino también, además, de racionalidad económica. ¿Por qué? Porque los sectores de menores recursos, los sectores más vulnerables, son los que normalmente menos capacidad de ahorro tienen. Por lo tanto, todos los recursos que se colocan en los sectores más vulnerables, además de reducir la vulnerabilidad social y dar, en cierta manera, mayor equidad y mayor justicia. La equidad y la justicia sería que tuvieran trabajo y no necesitaran, por supuesto, ayuda del Estado. Es que realmente estamos activando la economía a partir de ayudar a estos sectores. Si además vemos la formidable concentración de ingresos que se ha producido en las últimas décadas. Aquí en Estados Unidos puede observarse claramente un país en donde la clase media era la más amplia, el más amplio segmento. Hoy tenemos que el 1% de la población tiene el 25% prácticamente del PBI nacional y maneja casi el 40% de la economía nacional. La desigualdad también va creando sensaciones de injusticia, desigualdades que también se producen entre los países. Yo hablaba de esta conflictividad que se da ahora entre una suerte de guerra comercial y de monedas entre los países desarrollados y los países emergentes, que tiene que ser superada a través de no dobles estándares, sino de un equilibrio en serio en los comercios. Para darles un ejemplo, los paneles, el panel es un juicio que se organiza normalmente en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, contra prácticas que pueden ser catalogadas como proteccionistas. Cuando uno va a un panel de la OMC, un país emergente, de los 24 miembros, 22 pertenecen a países europeos que tienen subsidios agrícolas y proteccionismos y barreras para arancelarias desde hace muchísimo tiempo. Nuestro caso, la República Argentina, que ha sido acusada de prácticas proteccionistas. Nosotros hace décadas que no podemos ingresar carne argentina aquí a Estados Unidos, y lo es por razones fitosanitarias.
Yo creo que no hace falta, usted mismo hablaba de la calidad de nuestros productos, así que me releva de la necesidad de explicar que en realidad estamos ante barreras proteccionistas, ante barreras pararancelarias que, bueno, que se dan en los países desarrollados también en relación a los países emergentes. Finalmente, decirles que este crecimiento que ha tenido toda la región de la América del Sur, donde se han incorporado millones, yo quiero hablar no solamente de la Argentina, quiero también hablar de otros países, quiero hablar de Brasil, nuestro principal socio, al que también necesitamos que le vaya muy bien. Parte de que le vaya bien a la Argentina depende de que le vaya bien a Brasil. Brasil tiene un importante superávit con Argentina, como Estados Unidos tiene un importante superávit con Argentina y con Brasil. El embajador Argüello es un fatigador incansable cuando trata precisamente de desmontar estos prejuicios y estas barreras que pueden existir en algunos segmentos de institucionales de Estados Unidos. Estados Unidos tiene con nosotros un superávit, siendo deficitario su comercio exterior, tiene un superávit cercano a los 4.000 millones de dólares con la República Argentina y 8.000 millones de dólares aproximadamente con el Brasil. Pese a que su cuenta corriente es deficitaria, su balanza comercial también es deficitaria, pero bueno, es moneda de reserva, emite dólares, por lo cuanto su déficit puede ser ilimitado. El problema es que está creando, con una desvalorización del dólar, también una revalorización de las monedas. Y hoy, en este mundo sin precios, a partir de que no hay, se ha perdido la noción de competitividad, porque en definitiva hay una gran guerra de precios, de monedas, etcétera, necesitamos imperiosamente restablecer instrumentos globales que no son los que hoy están. Que no son los que hoy están, porque está claro que el Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna solución para administrar las finanzas. De hecho, no ha podido controlar las finanzas de las últimas décadas en todo el mundo. La Organización Mundial de Comercio tampoco ha podido finalizar las rondas de Doha, porque finalmente no ha habido ningún tipo de acuerdo entre países emergentes y países desarrollados, porque los sacrificios que se nos exige a los países emergentes son muy superiores a lo que están dispuestos a dar en esa ronda de negociaciones los países desarrollados. Y ni qué hablar del Consejo de Seguridad. Y con el Consejo de Seguridad quiero terminar, porque precisamente la Argentina va a formar parte del Consejo de Seguridad a partir del año que viene, 2013 y 2014. Aprovecho también para decir que por primera vez va a haber una embajadora mujer de la Argentina ante Naciones Unidas por primera vez en toda su historia, que también es un signo de igualación en los tiempos, en este caso con respecto a los géneros. Pero Consejo de Seguridad que ha permitido que quienes se sientan en el Consejo de Seguridad en carácter de miembros permanentes puedan no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas o violarlas sistemáticamente, como es en el caso de Inglaterra, en relación a nuestra cuestión, a nuestro conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y sin embargo, todo el resto de los países que no integran con carácter permanente el Consejo de Seguridad, bueno, tienen que respetar rigurosamente las reglas. Porque digo que también el Consejo de Seguridad ha perdido funcionalidad. ¿Qué debería ser el Consejo de Seguridad? El instrumento donde se solucionaran los conflictos en el mundo y no hubiera la conflictividad que, por ejemplo, hoy tenemos en Siria, en Medio Oriente, donde no se puede dar solución a las cuestiones. ¿Por qué? El Consejo de Seguridad nace luego de la Carta de San Francisco y luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando surge la Guerra Fría, el mundo se divide en un mundo bipolar y estaba el temor del holocausto nuclear. Entonces, todos los que podían provocar el holocausto nuclear estaban sentados en ese Consejo de Seguridad, que eran en definitiva los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera neutralizar a partir del temor del uno con el otro cualquier amenaza sobre el mundo. El problema es que los que hoy amenazan en el mundo no tienen lugar ni siquiera en el Consejo de Seguridad, ni siquiera están en Naciones Unidas. El terrorismo global no tiene representación
en Naciones Unidas y mucho menos en el Consejo de Seguridad. Es más, quienes eran antiguos enemigos en el Consejo de Seguridad hoy se llevan muy bien, con lo cual el Consejo de Seguridad, concebido luego de la Carta de San Francisco como un instrumento de equilibrio para la seguridad y la paz mundial, ha perdido su funcionalidad por una razón muy sencilla, porque estamos ante un nuevo escenario y porque aquella fotografía de la Segunda Guerra Mundial y de un mundo dividido en dos ha terminado, ha concluido y hay un mundo diferente. Y seguimos y queremos y pretendemos dar soluciones a un mundo diferente, con problemas diferentes, con realidades diferentes, con actores nuevos, de resolver los problemas con los mismos instrumentos. Esto evidentemente no funciona y es necesario replantearlo. No pretendemos desde aquí tener la solución porque, bueno, como digo siempre, estaría hablando en otro lugar, seguramente si tuviera la solución para todos estos problemas, pero sí plantearlos como desafíos al intelecto, como desafíos para el debate y para lograr construir realmente una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, entre los países y fundamentalmente también hacia el interior de los países. Yo le agradezco la invitación a la universidad, le agradezco sus palabras. Lo que usted o lo que yo he contado de la Argentina no significa que la Argentina sea un paraíso o Disney World, primero porque no existe Disney World, existe pero en Orlando, es muy lindo, los que hemos estado nos encanta, pero dura un rato, según la cantidad de plata que tengas, puede estar 2, 3 días, 4 días, 5 días, pero indefectiblemente a Disney World te vas, siempre. Puedes ir de una casa más linda a una casa más fea, puedes tener más o menos plata, pero en algún momento salís al mundo, en algún momento tomás contacto con la realidad, y evidentemente hoy no podemos hablar de que vivimos en Disney World en ninguna parte, pero de la Argentina del año 2001, de la Argentina del año 2003, sin esperanzas, de la que se vayan todos, lema que ahora podemos leer en las manifestaciones en España o en Grecia, de esa Argentina donde el 25% de los argentinos no tenía trabajo, donde los científicos se iban, donde los jóvenes hacían colas en la embajada española. Yo lo recuerdo muy bien porque salía del Congreso de la Nación, del Parlamento, del Senado, y tomaba por la calle para ir a mi casa, donde precisamente está el consulado de España. Colas y coleros había inclusive, porque los argentinos con esta natural creatividad que teníamos cobrábamos para hacer la cola, unos 50 pesos creo que se cobraban por hacer la cola, entonces alguien estaba toda la noche, había carpitas, hacía la cola y luego a la mañana cuando abrió el consulado daban los números. Esta es la Argentina de los que se iban, de los científicos. Me agrada mucho que haya mencionado la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo tenemos como uno de los logros más importantes. Estamos destinando a la educación 6.47% del PBI, nunca, y 1% del PBI a las universidades en este último presupuesto que hemos presentado en el año 2013. Hemos lanzado un programa como el de Conectar Igualdad, que es suministrarle a cada uno de nuestros alumnos secundarios de las escuelas públicas y gratuitas que tenemos, así como las universidades. Yo soy una egresada de Universidad Nacional Pública y Gratuita, uno de los pocos países del mundo donde las universidades son gratis y donde además se permite el ingreso, vienen a estudiar de todas partes de Latinoamérica también a nuestro país. Faltan muchísimas cosas, tenemos todavía un 32% de trabajo en negro, tenemos gente que no está registrada, tenemos 7,3% de desocupación, habíamos llegado a un 6,9%, pero subimos un poquito a partir, bueno, una cuestión estacional, pero también una cuestión de la crisis mundial. Tenemos hoy una cantidad de reservas. Y hablando de las reservas, usted mencionaba como medida polémica también que habíamos pagado con las reservas. No fue una medida polémica, fue una medida que polemizaron algunos que querían que nos endeudáramos. Fíjense qué gracia que teníamos. Nosotros teníamos y tenemos más de 40.000 millones de dólares de reservas que hemos juntado porque cuando Kirchner llegó al gobierno había 9.000, 10.000 millones de reservas solamente en el Banco Central, no había más. ¿Qué decidimos? Utilizar las reservas para pagar. Nos pagaban
anualmente intereses al 0,8% por tenerlos depositados en Basilea. Y si queríamos ir al mercado de capitales para poder pagar la deuda, nos cobraban un 12, un 13%. Eso no es tomar la medida de pagar con reserva, es más que una medida polémica, es una medida de sensatez y racionalidad económica. No se entiende que tenga 40 mil millones de dólares al 8% y salga a buscar 2 mil millones de dólares al 14%. Dicho sea de paso, la deuda del Corralito, que fue una de las causantes de aquellos días tan trágicos del 19 y 20 de diciembre, fueron pagados enteramente por este gobierno a partir del pago del Boden 12. El último pago lo efectivizamos hace muy poco tiempo, 2.300 millones de dólares, y seguimos pagando la deuda de otros gobiernos, porque este gobierno no ha endeudado a la Argentina. Al contrario, se ha producido un proceso de desendeudamiento inédito. Desde aquellos 5.000 o 6.000 millones de dólares con que comenzó la deuda en el proceso militar el 24 de marzo de 1976 y culminó en el año 2001 con el 160% del PBI, hoy la deuda del sector público con el sector privado es del 13% del PBI y la deuda en moneda extranjera es de un 8%. El resto de la deuda es deuda intrasector público, es decir, por títulos que tienen la ANSES u otros organismos del Estado Nacional. Un proceso de desendeudamiento inédito realmente y que termina con la severa restricción que significó para la economía el peso de la deuda externa. Yo creo que nadie que haya vivido en los años 90, 80, 70, fundamentalmente 90 y 80, no haya escuchado la palabra afuera el Fondo Monetario, manifestaciones contra el Fondo Monetario cada vez que venía una delegación, porque simbolizaban la dependencia y fundamentalmente la imposibilidad de desarrollar políticas autónomas, políticas públicas autónomas que revirtieran el beneficio de la población. Reitero, no estamos en el mejor de los mundos, pero estamos en un mundo en el que hemos mejorado sustancialmente nuestra situación. Así por lo menos lo ha entendido la mayoría de los argentinos, porque, bueno, haber ganado luego de 8 años de gobierno con el 54,11% de los votos, revela que una mayoría más que importante del pueblo argentino considera que no es todo perfecto, porque nadie vota a perfección, pero que hemos hecho una buena tarea, sobre todo porque además de ser un registro muy importante, fue el más importante después de Perón. Bueno, jamás hubiera pretendido sacar más votos que el general Perón, hubiera sido un atrevimiento de parte mía, no me lo hubieran perdonado, me hubieran tratado de heterodoxa, pero realmente es un gran orgullo luego de 8 años de gestión haber podido obtener este respaldo y después de las conflictividades que vivimos, porque nos tocó perder elecciones, nos tocó vivir conflictos muy graves, enfrentamientos, diferencias, fundamentalmente, como usted señalaba, con el sector agropecuario a partir de las famosas retenciones móviles. Mire lo que son las cosas. Hace pocos días acabamos de poner retenciones móviles a pedido de los productores de biodiesel, que son un sector agroindustrial, por las variaciones precisamente de los precios internacionales. Pero bueno, esas son etapas superadas, conflictos superados, y lo que es importante es que tenemos que aunar esfuerzos, y a esto no me refiero únicamente a los argentinos, sino a la comunidad internacional, para lograr sobrellevar esta y superar esta crisis que está convirtiéndose decididamente en política. Pasan de gobiernos, como en el caso de España, del PSOE, y pasan a un gobierno de derechas como podría ser el de el señor Rajoy, y bueno, y ninguno puede dar respuestas, porque el problema no es ni de derechas ni de izquierdas. El problema es de concebir el crecimiento de un país como el único instrumento posible, y hacerlo con equidad, con justicia, y fundamentalmente, yo creo, a mi parecer, va a terminar más tarde o más temprano
en una gran reestructuración de deuda por parte de los países, porque no les va a ser posible hacer frente al pago de tal nivel de endeudamiento, más aún con programas de austeridad y de ajuste. Por eso quería no solamente hablar de la Argentina, sino hablar del mundo. Hablar de la Argentina sería como pretender ser lo único en el mundo y no tener ninguna relación de dependencia ni conexidad. Hoy somos un mundo muy interconectado, muy interdependiente, y todo lo que pasa en un lado, de algún modo u otro, repercute en otro lado. Por eso, el deseo ferviente de que los líderes de los países que hoy tienen graves crisis y que han sido responsables, en definitiva, sus dirigencias, de no haber advertido lo que venía, bueno, encuentren el camino y la solución y estén más dispuestos a escuchar nuevas recetas, nuevos caminos, nuevas estrategias y nuevas políticas. Resulta muy difícil que los mismos remedios que causaron la enfermedad curen al enfermo. Está claro que hay que cambiar o de médico o de remedio, o de ambas cosas al mismo tiempo. Muchas gracias y bueno, y ahora sí, escucho atentamente